Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es María y el día de hoy les voy a tejer un bonito proyecto para que realicemos en conjunto. Este diseño me encantó mucho, lo realicé especialmente para ustedes y bueno, estamos en tiempo súper bonito para el inicio de la primavera, así que vamos a adelantarnos con esta linda mariposita. Vamos a estar realizando este diseño, vamos a tejer las alas, en el cual le incluimos lo que es un poquito de alambre galvanizado. Entonces también les voy a enseñar a cómo realizarla. Vamos a tejer el cuerpecito de nuestra mariposa y para esto estaré utilizando los colores, en este caso este que es tono calabaza. Bueno, así lo consigo como calabaza. Para lo que es el cuerpo, detalles de las alas, voy a utilizar el rosa claro y el fucsia, que es, viene siendo el rosa mexicano. Entonces, vamos a realizar nuestro proyecto. Nuestro ganchito que voy a usar es de 2.20 milímetros. Vamos a iniciar, amigos, para que tengamos lista nuestra mariposita. Pero antes, recuerda suscribirte al canal, de darle me gusta, comentar y, por supuesto, compartir el video para que más personitas lo puedan ver y por supuesto realizar. Ahora sí, empecemos. Iniciamos realizando una cadena, perdón, un anillo mágico en el cual tejeremos 6 puntos. Ya por aquí le estoy cambiando a la instrucción. Entonces, nuestro anillo mágico, tejemos dentro de él 6 puntos bajos. 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico con un punto deslizado. Cerré el arito y ahora me toca cerrar el anillo con un punto deslizado porque recuerden que a mí me gusta trabajar por vueltas. Ustedes igual lo pueden realizar en espiral, solamente tienen que realizar los cambios de colores acorde se les va a indicar más adelante. La vuelta número 2, vamos a realizar 6 aumentos. Así es, vamos a dar un poquito más de ancho a lo que viene siendo el cuerpo de nuestra mariposita. Entonces vamos a tejer 6 aumentos para tener un total de 12 puntos bajos. Ya tenemos nuestros 6 aumentos. Hemos finalizado con 12 puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado. La vuelta número 3 hasta la vuelta número 6 solamente tejeremos los 12 puntos bajos. Entonces nos vemos al finalizar la vuelta número 6. Estoy por finalizar la vuelta número 6 y en mi último punto voy a realizar cambio de color. Voy a estar utilizando en este caso el rosa mexicano o el fucsia. Y cierro mi punto bajo con el cambio de color y cierro mi vuelta igual ya con nuestro cambio de color. Voy a cortar un momento lo que es mi hilo en color calabaza o color naranjita y vamos a continuar. Voy a tejer ahora la vuelta 7 y 8 solamente en este tono del rosa. Tejo la vuelta número 7 y 8 realizando siempre los 12 puntos bajos. Estoy por finalizar la vuelta número 8. Y para la vuelta número 9 voy a realizar cambio de color. El último punto bajo lo cierro con el cambio de color y ahora cerramos la vuelta también con el cambio de color. No voy a cortar mi hilo rosa mexicano ya que lo voy a estar utilizando de nueva cuenta. Tampoco lo voy a ir escondiendo a lo largo de nuestro tejido. Solamente lo voy a dejar ahí un momento. Voy a continuar y ahora la vuelta número 9 hasta la 11 la voy a estar tejiendo con el color rosa. Y recuerden, estamos tejiendo solamente 12 puntos bajos. Estamos en la vuelta 11 y por aquí voy a realizar de nueva cuenta cambio de color
y voy a traer otra vez el rosa mexicano. Entonces cierro mi último punto bajo con el cambio de color y luego cierro la vuelta ya con nuestro cambio. Esto va a hacer que se disimule por vueltas lo que es el cambio de los colores. Nos va a quedar parejito, sin brincos, sin nada. Entonces recortamos nuestro hilo en rosa pastel, lo dejamos, más bien dejamos un pedacito para ir ocultando. Voy a tejer mis últimas vueltas del cuerpo, que viene siendo la vuelta número 13 y número 14, con el color rosa mexicano. Entonces, tejemos lo que son los 12 puntos bajos. Hemos finalizado o estamos por finalizar la vuelta número 14 y voy a hacer cambio de color porque empezaremos a trabajar lo que va a ser la cabeza. Hago mi último punto bajo cerrando con el cambio de color y luego ya cerramos nuestra vuelta con el color calabaza. Levanto con un puntito para subir, cortamos nuestro hilo rosa mexicano y bueno, vamos a trabajar una vuelta más para separar lo que es el cuerpo. Vamos a tejer una vuelta más en 12 puntos bajos. Entonces tejo la vuelta número 15, 12 puntos bajos ya en el cambio de color y luego empezaremos a trabajar la cabeza. Este es el último puntito para la parte del cuerpo. Vamos a realizarle de nueva cuenta en su color. En nuestra vuelta número 16 vamos a trabajar 12 aumentos. En cada uno de los puntos, que son 12, voy a estar realizando un aumento. El aumento, recuerde que son dos puntos bajos en el mismo espacio. Entonces, dejo dos puntos bajos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. En total son 12 aumentos. Para que finalicemos la vuelta 16 con 24 puntos bajos. Hemos finalizado, iniciamos la vuelta número 17, donde tejeremos solamente los 24 puntos bajos. En la vuelta número 18, vamos a trabajar la secuencia realizando 3 puntos bajos y luego un aumento. Aquí llevo 3 puntos bajos, ahora realizo un aumento. Y como les digo, esta secuencia se repite 6 veces en total en toda la vuelta. Al finalizar, terminaremos con 30 puntos bajos. Hemos finalizado y ahora en la vuelta número 19 voy a estar tejiendo aumentos solamente en los costados. Voy a empezar tejiendo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora ya llegué a mi primer costado y voy a realizar 3 aumentos. Un aumento, 2 aumentos y 3 aumentos. Continúo ahora con 12 puntos bajos. 1, esta es la parte del frente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. De nueva cuenta, hemos llegado en el costado y ahora tejeré los 3 aumentos. 1, 2 aumentos y 3 aumentos. Voy a finalizar con 6 puntos bajos que nos quedó de la vuelta. Ahora esta vuelta ha aumentado porque agregamos 6 aumentos, entonces tenemos un total de 36 puntos bajos. Lo que vamos a realizar en las siguientes vueltas es tejer la altura de la cabeza. Así que de la vuelta número 20 hasta la vuelta número 27, tejeremos los 36 puntos bajos.
Entonces nos vemos al finalizar la vuelta número 27 para que regresemos a realizar los detalles de la carita. Hemos llegado hasta la vuelta número 27. Esta es la altura de la cabecita. Vamos a bordar lo que son los ojitos. Necesitamos nuestra aguja y hilo en color negro. Este hilo es de tejer, pero me gusta quitarle algunas hebras y con este mismo voy a bordar. Voy a quitarle dos hebras, esta trae seis y con este vamos a bordar. Listo, ya tengo mi aguja, mi hilo y les quiero decir, amigos, recuerden que tejimos aumentos en los costados, así que así vamos a identificar la parte que va a ser del frente. Generalmente dejo la línea de unión como la espalda. Entonces voy a contar y en la vuelta número 21 vamos a bordar la boquita y en la 23 vamos a bordar los ojitos. Entonces aquí, esta es la vuelta número 15 en cambio de color, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. En la vuelta número 23 bordaremos los ojitos. Entonces voy a separar cada ojito con cuatro puntos bajos. Voy a tomar los cuatro puntos bajos del centro, 1, 2, 3, 4, y voy a insertar de este lado. Ay, perdón, era de abajo para, de atrás para adelante, perdón, amigos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, que es la separación. Vamos a insertar y el ancho de los ojitos es de 3 puntos. Vamos a traer nuestro otro modelo y acá vemos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces vamos a contar 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y aquí vamos a insertar, pero al mismo tiempo vamos a pasar justo arriba del segundo. Esto para darle un efecto curvo a nuestro ojito. De este lado, miren cómo nos va a quedar. Y vamos a pellizcar realizando un punto. De esta forma. Miren, ya nos quedó el primer ojito. Vamos a bordar las pestañitas. Una pestaña va a ir acostada. La siguiente pestaña la vamos a hacer una vuelta arriba, aquí, y pasamos de nueva cuenta en la puntita. Ya tenemos la segunda pestañita y voy a realizar una más aquí arriba. Si ustedes la quieren dejar con dos, lo pueden dejar con dos. En este caso le voy a poner 3 a la mariposa para que esté con sus pestañas. Aquí evitamos que nuestro hilo se nos enrede y miren, así nos quedó el primer ojito con la pestañita. Voy a bordar de una vez la parte de la boca, entonces voy a bajar a la vuelta número 21. Esta es la 23, 22 y 21. Justo en el centro. No, vamos a bordar una vez el otro ojito para que tengamos la boca de último. Separamos, recuerden, con cuatro puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Insertamos este lado. No corté hilo, amigos. Estoy nada más estirando ligeramente nuestro hilo de atrás. No lo vamos a tensar mucho. Y vamos a realizar lo mismo. 3. Vamos a contar 3 puntos. 1, 2, 3. En el segundo sacamos nuestra aguja con nuestro hilo, hacemos poquita presión y ahora le damos un punto. Este para que se mantenga. Ya tenemos el segundo ojito y realizamos lo mismo. Las pestañas, una va acostada. La siguiente va un puntito arriba. Y el otro más arribita.
Sí, ya tenemos las pestañitas. Vamos ahora sí a realizar la boca. Entonces, esta es la vuelta 23, 22, 21. Vamos a insertar justo en el centro. Aquí. A ver, ¿cómo estuvo? Sí, aquí está bien. Vamos a insertar en la vuelta, esta es la 23, 22. Sí. Entre la vuelta número 22 vamos a insertar y vamos a bajar a la vuelta 21. En la 22 voy a agarrar dos puntos bajos y bajo a la 21 justo en el centro. Entre la vuelta, entonces, número 21 y 22 se realiza la boca. Y aquí solamente le doy la puntada. Y ya tenemos la carita de nuestra mariposa. Miren qué bonito nos quedó. Ahora solamente ocultamos nuestro hilo y empezamos a rellenar toda la parte del cuerpo, parte igual de la cabecita, porque empezaremos a cerrar. Iniciamos la vuelta 28 para el cierre de la cabeza y bueno, aquí es muy rápido de trabajar, amigos, porque solamente seguimos secuencias de puntos bajos y disminuciones. Vuelta número 28, vamos a tejer la secuencia de 4 puntos bajos y luego una disminución. Aquí al ser número par, el número 4, voy a empezar con 2 y luego realizo la disminución. Lo que pasa es que no quiero que queden mis disminuciones uno encima del otro. Entonces, cuando es número par, divido. Ya tengo ahora mis 4 puntos bajos, realizo mi disminución y así me sigo toda la secuencia. Cuando yo finalice, voy a terminar con 2 puntos bajos para tenerlos juntos. Esta vuelta la vamos a terminar con un total de 30 puntos bajos. Ustedes aquí en pantalla van a estar mirando las demás instrucciones, que la verdad son poquitas las vueltas que nos hacen falta, pero es más rápido tejerlo leyéndolo. Entonces vamos a leer cuántos puntos bajos vamos a realizar con sus disminuciones. Y así vamos a finalizar la cabecita de nuestra mariposa. Hemos finalizado la vuelta de la cabecita, solamente nos queda este pequeño orificio de los 6 disminuciones que realizamos. ¿Cómo lo vamos a cerrar? Si aún no sabes cómo cerrar esto, es muy fácil, amigos. Vamos a necesitar nuestra aguja y vamos a estar tomando las 6 hebras de adelante de nuestras últimas disminuciones. Y las vamos a ir pasando de esta forma. Aquí llevo 3, 4, 5 y 6. Y solamente vamos a estirar o jalar nuestro hilo y miren, se cierra solito, automáticamente. Y bueno, vamos a ocultar el exceso de hilo. Y así nos quedó la cabecita. Vamos a pasar ahora a tejer las antenitas con sus corazones, que nos sirve para decorar tanto las antenas como parte de las alas. Entonces vamos a realizar antenas y 6 corazoncitos. Bueno, para las antenas vamos a regresar con nuestro mismo hilo en el tono de la cabecita y vamos a estar tejiendo tomando lo que son los últimos puntos. Esta es la última vuelta de las 6 disminuciones. Fue la vuelta número 32 y esta es la 31. A partir de la vuelta 31 voy a insertar por arriba de donde están los ojitos y vamos a atravesar nuestro hilo. Voy a dejar hilo un poco largo porque luego nos va a servir para ocultarlo en la cabeza. De esta forma voy a tejer una cadena de 9 puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el primer punto de regreso voy a estar tejiendo lo que es puntos bajos. En total tejeremos 9 puntos bajos. Aquí tengo 3.
Aquí estoy agarrando mal el punto. 4, 5, 6, 7 y 8 fue el primero que realicé. ¿Qué hacemos? Vamos a cortar nuestro hilo y este lo vamos a atravesar en donde empezamos. Vamos a hacerlo. Vamos a ponerle la aguja. Ya le puse la aguja y vamos a atravesarlo justamente donde iniciamos. Ahí. Sostenemos nuestros hilos y miren que tenemos la primera antenita. Como les digo, estos hilos los vamos a ocultar adentro de la cabeza. Así es el resultado. Vamos a pasar por arriba del otro ojito en la vuelta número 31 y vamos a insertar de nuevo. Recuerden, dejamos espacio largo para que luego podamos ocultar dentro de la cabeza. Empezamos a tejer los 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y luego 8 puntos bajos de regreso. 1, 2 hasta 8. Cortamos nuestro hilo y pasamos a realizar lo mismo. Ocultamos y regresamos a tejer los corazoncitos. Terminamos las antenitas. Miren qué bonitas quedaron. Vamos a tejer ahora los corazoncitos. Voy a realizar un anillo mágico. Y voy a tejer en este anillo mágico los puntos para formar el corazón. Vamos a realizar una cadenita de 2 puntos. Luego tejeré un punto alto. Continúo con un medio punto alto. Y luego 2 puntos bajos. 1 y 2. Voy a realizar una cadenita de 2 puntos que me va a servir como separación o como la puntita del corazón. Y luego voy a tejer 2 puntos bajos. Continúo con un medio punto alto y luego realizamos el punto alto. Finalizo con una cadena de 2 puntos y realizando punto deslizado para finalizar. Vamos a recortar nuestro hilo. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Y ahora les voy a enseñar la magia que hicimos. Miren, amigos, ya tenemos el corazoncito. De esta manera nos quedó este pequeño corazón que vamos a poner en las antenitas. Y en esta parte vamos solamente a acomodar nuestros hilos. Le realizamos un nudito. Acomodamos bien, ajustamos lo más que podamos. Esto para evitar que se nos suelte. Ay, por aquí se me escapa. Al estar pequeño, se me escapa. Y bueno, recortamos el exceso de hilo. Y miren, así nos quedó nuestro corazón. Vamos a ocupar un poco de silicón, ya sea frío o caliente, el que más les guste. En mi caso me gusta trabajar con el silicón frío, pero también el caliente es muy efectivo porque luego seca rapidísimo y ya es fácil, pues, de tenerlo a la mano. Y solamente vamos a hacer esto, amigos. Vamos a poner el corazón de este lado, la antenita, nuestro amigurumi así. Y la antenita lo vamos a pegar. Igual lo pueden coser, ya queda a gusto de ustedes. Hacemos presión. Como les digo, con el silicón caliente, pues ya es más fácil que se les pegue sin esperar a que este se seque del todo. Porque el silicón frío, pues generalmente es líquido, entonces tarda un poquito. Y así voy a realizar lo que son un total de 6 corazones. 2 van a ser en rosa mexicano, que va a ser la antenita,
y que combine con la parte del cuerpo, y las otras cuatro, van a ser las que decoren las alas. Ustedes pueden utilizar el color de su preferencia. Y miren, amigos, así nos quedó la antenita de nuestra mariposa. Esta ya puede jugar de diferentes formas, acomoda solito porque se mueve, queda libre. Entonces vamos a realizar la última, más bien voy a regresar para que vean cómo queda con sus antenitas. Y listo, amigos, miren cómo nos quedaron ambas antenitas, ya luce súper bonito el cuerpo de nuestra mariposa. Y bueno, nos queda pendiente lo que son las alas, que en la próxima clase les voy a enseñar. Les voy a decir los materiales que vamos a necesitar como opción. Espero que sí puedan conseguir lo que es el alambre, porque este le da un mejor efecto. El alambre lo pueden conseguir en cualquier mercería y miren, así viene. Es este alambre, es galvanizado, la verdad que pues para proyectos queda súper bien. Vamos a estar utilizando aproximadamente 25 centímetros en cada una de las alas. El costo de este material tampoco es muy elevado, así que espero que lo puedan conseguir para trabajar las alitas. Como les digo, aproximadamente vamos a necesitar 50 centímetros. Este tiene que ser delgado, porque es fácil ocultarlo al momento de tejer. También pueden conseguir lo que son estas piedritas para decorar. Aquí simplemente hice un diseño sencillo, amigas. Puse otros corazoncitos, puse un círculo en un anillo mágico, ese es de 6 puntos. Le agregué una que otra piedrita. Y bueno, en la parte de atrás también podemos decorar toda la parte de la ala. Este ya queda pues opcional. Y bueno, pues en la siguiente clase vamos a realizar las alas de nuestra linda mariposita. Y como pueden ver, estas se doblan súper bien. Queda muy bonito. Y los corazoncitos para las siguientes alas, recuerden, vamos a tejer en el rosa bajo, en el rosa pastel, esta parte en azul. Y los detalles los vamos a hacer en el rosa mexicano, justo como se los enseñé. Ustedes pueden buscar la combinación de colores para sus corazones. Ejemplo, podemos tejer 2 corazones amarillos, 2 corazones azules para que le pongamos a nuestra siguiente mariposita. Espero que te haya gustado mucho la clase. Recuerda que si lo tejes, me gustaría que me etiquetes en las redes sociales. Me encuentras como María de Crochet y pongas ahí, María, ya tengo la primera parte. O en los comentarios pongas, María, ya terminé la primera parte. Sube de una vez el video de las alitas. Entonces, amigos, pues recuerda compartirlo en tus redes sociales, suscribirte, darle me gusta al video y bueno, nos vemos en la siguiente clase. Bye.